Bienvenidos a este nuevo podcast de Dame una Shell. Nuevamente otra nueva semana, la cual viene un poco tarde, en realidad en un fin de semana, ya que estamos en viernes, debido a que por razones totalmente del trabajo no pude realizar ningún post, ni tampoco tuve la oportunidad de realizarlo los podcasts. Espero que este podcast sea de su agrado. Lo primero que veremos es
que una actualización, que se han tenido nuevas actualizaciones críticas para OpenSSL. Sí, nuevamente. Han sido dos actualizaciones críticas que permitirían ataques y descifrado de comunicaciones remotas. Y al mismo tiempo, cuatro parches para otras tres unidades de criticidad baja. Hace bastante tiempo se tuvo algo relacionado a un software preinstalado. No me acuerdo bien el nombre en ese momento, perdón, pero actualmente Lenovo vuelve a causar problemas con sus equipos preinstalados. Creo que era Lenovo, si la memoria no me falla. Ha publicado una nueva herramienta de soporte que es Lenovo Solution Center, preinstalada y está activa en bastantes portátiles, equipos de escritorio, todos de la dicha marca. Existe una vulnerabilidad en este software que permite a un atacante local elevar sus privilegios en el sistema. Correcto, era justamente Lenovo, me acabo de acordar, ¿no? Lenovo se vio anteriormente afectada por lo que era conocido como el Superfish, la inclusión de un adware que no se conformaba con insertar publicidad, sino que dejaba en las portátiles expuestas a una técnica de man in the middle, hombre del medio, al incluir un certificado raíz autofirmado por ellos, ¿no? A la par, también tuvo el mismo problema lo que era Dell. Esto más o menos les hablo de aproximadamente un año, quizás más o quizás menos, que en realidad no puedo recordar exactamente. Lo que sucede acá es de que existe un gran peligro en que exista software preinstalado en los equipos, ya que muchas veces el usuario final desconoce la existencia de estos, y eso conlleva a grandes problemas y grandes fallas, como lo estamos viendo actualmente. El anterior viernes, exactamente hace una semana, saltó el boom por otra vulnerabilidad. Ya estamos hablando de otra, la cual es vulnerabilidades críticas en ImageMagick, que exponen a millones de sitios web. Son 5 vulnerabilidades en total. No, esta herramienta es usada para el tratamiento de imágenes, más que todo para entornos Unix. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo ha podido utilizarlo. No permite manipular, editar, modificar. Bueno, editar sí, ya que lo pueden redimensionar el tamaño, mejorar la calidad y datos adicionales. A esto se agrega de que varias aplicaciones web usan este programa. Lo que hacen, por ejemplo, por nombrar algunas, tienen MediaWiki PHP BB, que usan la herramienta para generar las miniaturas. Luego alguno que otro programa para conversión de imágenes. Lo que sucede es de que el problema, o los problemas por decirlo así, residen en que ImageMagick pasa las imágenes a sus herramientas a través de comando shell, pero no filtra adecuadamente los nombres de archivos y rutas. Es decir, que por un envío de ruta mediante el parámetro de la terminal, se puede darse a explotar servicios y escalar privilegios. Ya hay exploits públicos. Y para solucionarlo esto, lo que han hecho los desarrolladores de ImageMagick ha sido publicar nuevas versiones: 7.0.1-1, 6.9.3-10, que corrigen las vulnerabilidades, ¿no? Y piden actualizar de manera inmediata. Ahora, lo que sucede es de que ya han dado un hotfix, por decirlo así, que es una contramedida que solicitan verificar los primeros, verificar que los archivos que comienzan con bytes mágicos, es decir, correspondiente al tipo de archivo correspondiente,
estos sean, para que se identifique, por decirles, el JPG comienza con un código hexadecimal y este código que sea idéntico a lo que se esté trabajando. Les voy a dejar en la cajita a más detalle, que eso, esto es sumamente técnico para poderlo visualizar a más detalle. Esta semana también se tuvieron actualizaciones para dispositivos Cisco, exactamente el jueves 5 de mayo. Sistemas con software Firepower y Cisco Telepresence, el cual podía ocasionarles denegación de servicio o bien mediante el proceso de una denegación al área de login de un usuario. Microsoft publicó 16 boletines de seguridad solucionando 58 vulnerabilidades. Así que, ¿qué esperan a correr y actualizar? Pero acá viene un detalle, ya que 24 vulnerabilidades de las 58 pertenecen a nuestro amigo Flash Player, nuevamente ocasionando problemas. De Flash Player, a ver qué podemos decir. Que ha incluido una vulnerabilidad Zero Day. Son en total 120 vulnerabilidades corregidas, las cuales ha traído la nueva actualización. Es bastante fuera ya de lo común que aparezca esto Flash Player, como también Cold Fusion, que igual estaba con vulnerabilidades. Y bueno, no sé qué más decir de Flash, ya que cada día estamos más o mejor, no sabría decir. Les comento que se ha encontrado un backdoor en los procesadores ARM. No existe tanta documentación de hackeo a procesadores ARM, ¿no? Que son los mayormente para dispositivos Android, Raspberries y este tipo de sistemas que se usan actualmente. Alwiner, un fabricante chino de chips que realizan bajo costo, han descubierto una vulnerabilidad en el kernel de Linux que permite rootear un teléfono de una manera fácil a través de una puerta trasera que se encuentra integrada en el mismo dispositivo. Les comento que es tan fácil que basta con que envíes el texto root my device para obtener acceso raíz al dispositivo. A cualquier proceso de depuración, por decirles, en algún proxy le envía root my device y lo que va a ocasionar es que con cualquier UID nos podamos convertir en user root. Allwiner es un proveedor chino que a gran parte de los dispositivos y tabletas Android de bajo costo llegan a brindar su hardware. Lo que sucede es que todo esto es vulnerable para los dispositivos A83T, H3 o H8, que dependen del kernel de Linux 3.4-SUSE. No va a tardar mucho para que salgan exploits públicos. Y para terminar este pequeño tema, se ha abierto de que es posible explotar esto de manera remota. Así que si tienen un dispositivo Android con lo mencionado, a ver cómo poder fixearlo o cómo dar una solución a ello. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de parchar nuestro sistema operativo, si estamos en Windows o Linux? Yo en Windows no parcheo, ya que, bueno, son ideas mías de que me vuelve más lento el sistema y demás. Pero muchas veces se da de que por no parchar, sufrimos vulnerabilidades de años anteriores. Y esto es lo que se ha dado en el Microsoft Security Intelligence Report, donde la compañía de Microsoft ha demostrado que las peores amenazas del 2015 han sido por una vulnerabilidad del sistema operativo detectada en el 2010.
que corresponde a las versiones antiguas de Windows Shell, que esto afectaba a las versiones de Windows XP, Windows 7, que permitía a un atacante ingresar el sistema de archivos LNK o PIF con el fin de ejecutar código sobre los sistemas afectados. Aquí viene el detalle. Si son, son la mayor cantidad de vulnerabilidades del 2015, se ha tenido un salto a Windows 8, Windows 10. Quiere decir que gran parte de las personas aún siguen usando Windows 7 o en su defecto no están aún actualizando. No les está yendo muy bien, que digamos. Continuando con otro tema. El protocolo SS7 permite saltar la comunicación entre dos puntos, es decir, es el cifrado end-to-end. Esta es una vulnerabilidad que afecta a WhatsApp y no es para llamarse, también a Telegram. El protocolo SS7, que tiene que ver con el sistema de señalización por canal común número 7, es responsable de que los comentarios a través de estas aplicaciones sean interceptados. Aquí hay que considerar algunos detalles. Este es un cifrado de extremo a extremo que está basado en el protocolo, el cual tiene varios problemas, pero aquí es algo interesante, ya que desde el 75, el año que se desarrolló, este ha sido usado en varias aplicaciones. Por ejemplo, llamadas, traducción de números, envíos de SMS, solo por mencionar algunos, y no ha sufrido demasiados cambios. Aquí lo que sucede es de que han podido interceptar la conversación entre dos personas sin necesidad de que saber la clave pública para poderlo interceptar, hasta incluso suplantar identidad, robar SMS de autenticación. Lo que sucede es de que aún está en un grave problema, ya que no han dado mucho tema por determinar, solo han mencionado un documento ya desde el 2013-2014 en el que se mencionaba esta vulnerabilidad. Conforme me entere más de este detalle, se los voy a hacer saber por el podcast o por el blog, que tengo que retomarlo. Les comento que ha sido arrestado por publicar vulnerabilidades de sitios web estatales de Estados Unidos, el investigador David Michael Levy, de 31 años, que encontró y divulgó vulnerabilidades en un par de sitios web de las elecciones de Florida. Levy publicó un video en enero, cómo accedía con usuario y contraseña del supervisor de elecciones del condado para hacerse control con el control del sistema. Y lo mismo hizo con con una persona que era el candidato contrario del puesto en el cual estaban allá. Aquí cabe resaltar que Levin usó el software Havik. Sí, el bastante conocido, que muchas veces llega a generar muchos logs. Y él pudo robar mediante inyección SQL toda la base de datos. Después de 2 semanas han allanado su casa y simplemente que al no tener autorización para hacer estas pruebas está siendo procesado y tal vez sea llevado a la cárcel. Él, al darse cuenta de esta vulnerabilidad, debería de haberlo descubierto. Aquí viene, si hacerlo o no, hacer un responsible disclosure o un full disclosure. Les comento que hay nuevos algoritmos de cifrado que nadie conoce. Y a la par les menciono que MD5 está caduco, ha muerto. SHA-1 ya no sirve. O RC4.
Hay nuevos, por ejemplo, Sha 3, Salsa 20 para un salseo, Rumba 20, Cha Cha Cha. Creo que últimamente están bailando mucho los investigadores que están poniendo este tipo de nombres. Y solo por mencionarles, estos algoritmos Salsa, Rumba y Cha 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 vienen del 2007 al 2008-2009 aproximadamente. Y el otro que es Poli 135. Les comento que Google, para los dispositivos móviles debido a su performance, ya está haciendo uso de ChatGPT 20 para cifrado y Poli 1305 para integridad y autenticación como reemplazo para RSC4 con OpenSSL. La implementación Google ya lo hizo en el 2015 para el tráfico TLS SSL entre el navegador Chrome y Android para los sitios web de Google. Así que cuando ustedes traten de implementar una función, pónganse a observar qué nuevo algoritmo de cifrado vayan a usar. Hablando de ello, les comento que SHA-1 ya ha muerto para los browsers, ya los están retirando. En junio del 2016, ya que estamos a la vuelta de la esquina, Microsoft ha planeado retirar el soporte al certificado TLS firmados con SHA-1, ya que es más propenso a colecciones criptográficas. En el 2018 ya podría haber la suficiente cantidad de cómputo para poder romperlo. Por lo tanto, Edge, Microsoft y Microsoft Internet Explorer dejarían de mostrar la barra de seguridad a estos sitios protegidos, indicando de que ya no son valideros. En realidad, lo que sucede es que Microsoft recién lo está etiquetando, ya que anteriormente lo que es Google Chrome, Firefox, ya los mencionaban como conexiones no confiables. El retiro de SHA-1 fue planificado desde el 2012 y que alguien bien financiado y con el hardware necesario podría romperlos. Y para terminar, que ya llevamos 22 minutos, les comento que se tuvo una base de datos gratis disponible de 272.3 millones de cuentas de Gmail, Hotmail y Yahoo. Entre ellos se encuentran Mail.ru y demás. Acá lo estaba vendiendo el pirata informático por 50 rublos, menos de un dólar. Acá se da de que un investigador encontró la información y lo que ha hecho ha sido de manera gratuita. Entonces quiere decir que hay un liqueo de información. Hasta ahora no han determinado qué ha sucedido o ya es un liqueo previamente y todas las contraseñas están nuevamente siendo usadas, no han sido cambiadas. Espero que les haya agradado este podcast. Ha sido uno de los más largos, casi de 25 minutos. Espero que comprendan y entiendan. En el mundo en el que estamos viviendo, cada vez se pone peor en el mundo de la seguridad. Si no te cuidas, te van a robar tus datos personales. Espero retomar desde el día de hoy nuevamente la continuidad del proyecto, como también del blog. Y este fin de semana estaré grabando el primer paso por la historia desde Dame una Shell. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Estuvimos escuchando el audio Protologic del grupo Protologic Podcast, luego de Roller Genda, Safe and Warm in Hunter, ambos liberados bajo la licencia Creative Commons. Hasta luego, buen fin de semana.